Corría el año 1065 y en la villa francesa de Conques llevaban ya 20 años construyendo una iglesia para custodiar las reliquias de Saint-Foy, veneradas desde el año 866, cuando un monje local las trajo desde Agen, ciudad donde en el siglo II fue martirizada cuando tenía solo 12 años. Los trabajos se habían suspendido y sus constructores abandonaban la ciudad. Entre ellos se encontraba el maestro Bernardo, que en compañía de otros artesanos había decidido viajar a tierras hispanas. Durante la construcción de la iglesia de Conques, tuvieron que enfrentarse a un sinfín de retos técnicos. El problema era compaginar la celebración de la liturgia habitual con la demanda de los peregrinos por venerar las reliquias de la santa. Necesitaban más espacios y al elevar las bóvedas consiguieron la suficiente altura para la construcción de tribunas. Esto posibilitó el tránsito de los fieles por las galerías superiores. Para evitar que los peregrinos no alterasen la liturgia, se prolongaron las naves laterales por detrás del altar mayor, creando un deambulatorio y unas capillas radiales donde pudiesen realizar sus plegarias. Las obras, como en el caso de Conques, a menudo se interrumpían y maestros, obreros y artesanos tenían que ir a buscar trabajo. Las posibilidades de encontrarlo aumentaban en los diferentes pueblos y ciudades a lo largo de las rutas de peregrinación con destino al oeste de España. Dado el creciente aumento de peregrinos, no era raro encontrarse con las obras de algún santuario, hospital o albergue para el viajero. Y por medio de este continuo trajín de artesanos, constructores y artistas, se iban transmitiendo los nuevos avances, formas y técnicas, tanto en construcción como en el arte de la escultura y la pintura. El Camino de Santiago no era ya solo un camino de devoción. Comenzaba a ser un flujo de transmisión y creación de cultura y arte. Corría el año 1073. 8 años después de abandonar Conques, el maestro Bernardo decidió viajar a Santiago. Había oído que un nuevo obispo llamado Peláez pensaba edificar una nueva basílica y estaba muy interesado en participar en el nuevo proyecto. Alfonso VI ha reunido bajo su corona los reinos de Galicia, León y Castilla. Una vez concluida la reconquista del norte peninsular y despejados los caminos, los peregrinos procedentes de las distintas regiones de Europa se dirigían hacia Santiago de Compostela por las 4 rutas que atravesaban el territorio francés y se unían en la localidad navarra de Puente la Reina. A partir de aquí, un único camino les llevaría hasta Santiago. El obispo Diego Peláez decidió construir una nueva iglesia que reemplazase a la basílica prerrománica. El templo, reconstruido tras el feroz ataque de Almanzor, empezaba a quedarse pequeño ante el aumento incesante de peregrinos. El maestro Bernardo, recién llegado de Conques, le había puesto al corriente de las soluciones arquitectónicas que estaban adoptando en el sur de Francia. Pronto daría comienzo la construcción del edificio románico que ha perdurado hasta nuestros días. Pero antes de conocer el proceso que llevó a edificar la magnífica y legendaria catedral, retrocedamos aún más en el tiempo para conocer los orígenes de esta maravillosa historia. Las excavaciones realizadas en el subsuelo de la catedral descubrieron algo más que los vestigios de los primeros templos dedicados a consagrar las reliquias del apóstol.
Los restos arqueológicos desvelaron la existencia de un poblado romano entre los cuatro primeros siglos de nuestra era. Muchos de sus materiales y estructuras fueron reutilizados en la Edad Media, pero todavía podemos observar los restos de la necrópolis, algunos de sus muros y parte del mausoleo, aquel en donde se hallaron los restos del apóstol y sus discípulos, y que hoy constituye la cripta donde se halla la urna que guarda sus reliquias.